Entre selvas, lagos, ríos y mar, San Andrés Tuxtla es una ciudad pintoresca y llena de magia. Ubicado en el corazón de los Tuxtlas, es un destino para disfrutar bellos paisajes. Nos hospedamos en el Hotel Figueroa, en el centro de San Andrés. Tiene una ubicación ideal, ya que está a tan solo una cuadra de la plaza principal. Puedes dar un recorrido por la zona del centro. Conocerás el Parque Lerdo, ubicado en el corazón de la ciudad, junto a la Iglesia Catedral. Además de ser un agradable espacio abierto para la recreación y esparcimiento, es también un foro de diversas expresiones culturales, donde todos los sábados se presentan estampas tradicionales. Pues ya andamos desayunando, venimos aquí a un lugar muy tradicional en San Andrés, que son las memelas. Estamos en Memelas La Encantada y venimos a probar estas delicias, chéquense. Así es, yo pedí la memela tradicional, que es una memela de alambre, chéquense, y chéquense el tamaño. Está bastante enorme, también las hay de barbacoa, las hay de pastor, pero esta es la tradicional. Y muy fácil la ubicación, muy fácil de llegar, ellos están sobre 5 de febrero y los ubican muy fácil. Aquí, luego. Yo pedí una campechana, donde viene esta, un poquito de todo, les voy a mostrar el plato. No, vean esto, qué barbaridad. Está tremendo y se ve esto delicioso. Esta es una muy buena opción para venir a desayunar. Aquí les dejo abajito la dirección para que también puedan llegar. Y pues vamos a desayunar y ahorita nos vemos. Famoso por su tabaco y comercialización del mismo, Puro Santa Clara es una de las tabacaleras más importantes de los Tuxtlas y una de las principales empresas generadoras de empleo local. Seas o no amante del tabaco, es un lugar muy bonito e interesante. Hay un recorrido por el taller en donde dan una explicación del proceso de elaboración de los puros. El recorrido no tiene costo y tiene una duración entre 30 y 40 minutos. Y al finalizar, se puede pasar a comprar puros en el local que se encuentra a un lado.
San Andrés Tuxtla es un lugar idóneo para degustar la deliciosa cocina veracruzana. Muy cerca puedes visitar el restaurante El Encanto, un lugar que te recomendamos conocer. Aventureros, pues ya estamos en la hora de la comida. Venimos a traerlos un lugar muy especial, muy rico, aquí en San Andrés, Tuxtla. Estamos en el restaurante El Encanto. Aquí lo que manejan es un criadero de mojarra, algo que es totalmente exquisito. Aparte de que el lugar está precioso, acá manejan una gran variedad de mojarras para que pues, los distintos gustos que ustedes quieran. Al mojo de ajo, en chipoclada, al limón, a la crema. Miren, yo me voy a estar probando este, a la crema. Es algo, no. Se ve delicioso. Y bien importante también que esto, toda esta comida es fresquecita. Aquí todo alrededor son criaderos, entonces la mojarra prácticamente viene del criadero a la mesa. Súper, súper fresquecito. Y aparte pueden disfrutar de la comida, de paisajes también muy padres, porque todo aquí alrededor es naturaleza, ríos, hay montañas. La verdad se la van a pasar muy bien, un día muy agradable y muy relajado, y aparte disfrutando de esta gastronomía deliciosa de mojarras al gusto de todos. Otra cosa que les quiero comentar aprovechando es que manejan acá una que es de la casa, es la mojarra en tacho gobi, que es... Es un tomate que nada más se da acá en los Tuxtlas, es endémico, y la preparan al tacho gobi, para que así la pidan también, si quieren probar un platillo de la casa de exquisito. Vamos a probarlo y les vamos a mostrar toda esta ricura de comida. Septiembre, San Andrés se llena de color, ya que se celebra el Festival Internacional de Globo de Papel. Estos, con globos multicolores, con distintos colores y tamaños, que varían entre los 5 y 10 metros de altura, en donde participan equipos de la región y delegaciones invitadas internacionales de países como Brasil, Colombia y Francia. El evento involucra la destreza en la elaboración de los globos, así como la integración y la convivencia familiar. La suelta de globos de papel es una tradición de más de 123 años en San Andrés Tuxtla, pues los inmigrantes obreros chinos, quienes aportaron la construcción del ferrocarril de Tehuantepec en tiempos del porfiriato, trajeron la costumbre para compartirla y asentarla en Veracruz. Siendo esta la quinta edición del Festival Internacional del Globo de Papel, donde se realizan estos festejos para conmemorar la independencia de México en San Andrés Tuxtla. Thank you.
Esperamos les haya gustado este video. Los invitamos a compartir y a suscribirse a nuestro canal. Aventureros, nos vemos hasta la próxima.